Roma, año 67 después de Cristo. El emperador Nerón decretó que los seguidores de Jesucristo fueran perseguidos por sus creencias. Los líderes de esta nueva fe eran más buscados que el resto de sus creyentes por ser considerados rebeldes contra el imperio. El apóstol Pedro y la última cena. Cárcel Mamertina. Así lo trataré. Capitán, el informe del prisionero nuevo. Lo firma el emperador. ¡Cierra la boca! Parece que atrapamos a un pez gordo. ¿Incitando a la insurrección contra el imperio? ¿Tú? ¿Un anciano pordiosero? Señor, es del camino. Martiniano, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál camino? Explícate, guardia. Es seguidor del que llaman Jesucristo. ¡Jesús el Cristo! Un fanático religioso. ¿Son lo único que hay últimamente? ¿Nombre? ¿Cuál es su nombre? Simón Pedro de Galilea. Le dicen el pescador. Él conoció a ¡suficiente! Jesús. Llévalo a la caja. Dejemos que convierta a las ratas. Padre, gracias por esta oportunidad de sufrir por ti. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cuándo crees que le dicten sentencia? ¿Crees que en verdad conoció al tal Jesús? Deberíamos interrogarlo. Martiniano, ¿prefieres mirar a un viejo loco que a tu esposa? Vete a casa, tranquilízate. ¿Estarás bien tú solo? Creo poder vigilar una puerta. Claro. Bueno, hasta mañana. Eres tú, señor. Pide a tu Dios que nos salve a ambos. ¿Temes que él te niegue a ti? De modo que voy a ser juzgado en silencio.
por la daga de un asesino en la noche. No. Ese rostro no ha visto un asesinato. Mucho menos cometido uno. No debería darte esto. ¿Entonces eres un sacerdote o un profeta? Solo soy un pescador. Señor Jesucristo, gracias por esta comida. Bendícela en mi cuerpo y pon mi cuerpo a tu servicio. Gracias por mis captores. Ruego porque su corazón se abra a ti. Amén. Muy bien. ¿Cuál es tu precio? ¿Qué? ¿Qué quieres como pago por esta comida prohibida? Solo charlar. Algo con que matar las horas. Es cierto, es mi esposa, mi novela. Oye rumores de los cristianos y su camino. Y tu Mesías, ese Jesús, le inspira una curiosidad insaciable. Le he advertido que tenga cuidado, pero... ¿conoces a las mujeres? O tal vez no. Y tengo a uno de los cristianos más famosos a mi cargo. No hay mal en hacerle unas preguntas por ella. Pregunta. Pide y te será dado. Busca y encontrarás. ¿Acaso él dijo eso? ¿Tu Dios o tu Jesús? Él dijo: vengan a mí quienes estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Paz. ¿Tú quieres paz? Que no se te ocurra nada. Nuestros dioses me bastan. ¿Y qué hay de la vida después de esta? ¿Estás preparado para esa? ¿Crees que puedes convertirme a una vida de ser perseguido? No. A una vida de esperanza, con un legado que nunca podrá perecer, pudrirse, ni desvanecerse. ¿En serio? ¿Estarías dispuesto a apostar por ello? Si logras convertirme, te liberaré. Esa apuesta no sería justa para ti. Pues, hablemos entonces. Tú me contarás de tu Dios y tendrás un buen rival, Simón Pedro. Si así lo deseas. Pero creí que era tu esposa quien sentía interés. Proceso. No te saldrás con la tuya tan fácil. No sé de qué estás hablando. Fraternizas con un prisionero. No es más que un interrogatorio. ¿Por orden de quién? La mía. Voy a informar de esto. ¿Abrimos la caja de Pandora informando de las transgresiones de ambos, querido proceso? ¿He de informar del juego? ¿Las mujeres? ¿El vino faltante? ¿O las arcas aligeradas? Me preguntaba cuándo te endurecerías. ¿Por qué es tan importante para ti? Es un hombre famoso. Nunca había conocido a un hombre famoso y me genera curiosidad. No le cobres afecto. La sentencia.
No te espera recompensa alguna en el reino. Mi amo puede liberarte de este sufrimiento y darte grandes riquezas. Solo tienes que negarlo, como ya lo has hecho. Eso fue hace mucho. Yo he sido perdonado. No me hables de tus riquezas terrenales pasajeras. La riqueza que ahora poseo es eterna, superior a cualquier cosa que puedas dar. La posees. Tu padre te ha dicho eso. Mi amo me contó un secreto. Tal vez también te lo cuente cuando lo veas. ¿Qué he de morir en 3 días? ¡Largo, demonio! 3 días, Simón Pedro. 3 días y serás mío. En el nombre de Jesús, yo te echo de aquí. ¿Oíste eso? ¿Un alarido en las celdas? ¿Qué tiene? Deberíamos revisar. Deberías calmarte. Ah, es asqueroso. Te acostumbrarás. Gritos y suciedad. ¿Tú qué opinas de los dioses? Eres aburrido. Eso pasa cuando te casas. ¿Y si tiene razón? Si su dios es más grandioso que los olímpicos. Úneteles. Ya tengo una celda lista para ti. No. Nunca pondría en peligro a mi esposa, pero me causa desazón lo que hacemos. Dicen que los cristianos enfrentan su muerte sin chistar. Me facilita el trabajo. Es sorprendente que logren convertir a la gente. ¿Qué puede ofrecer este culto para que un hombre arriesgue su vida y su libertad? ¿A quién le interesa? En tanto haya dinero en apresarlos. Tu corazón es tan negro como esta prisión. Gracias. Averiguaré más. Yo no he visto nada. ¿En verdad lo conociste? ¿Al que llaman el rey de los judíos? ¿En serio pretendes oír mi historia, no es cierto? Así es. ¿En verdad resucitó de entre los muertos? La historia comenzó mucho antes de ese día. Tengo tiempo. Cuéntamelo todo. Tal vez tú tengas tiempo. Sin embargo, a mí me quedan 3 días nada más de vida. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo sabes eso? Si las fuerzas que me rodean te atemorizan, no es una narración que debas escuchar. Quiero saber. Necesito saber. ¿Tu Dios único es más grande que los otros? Solo existe un Dios verdadero. ¿Pero cómo lo sabes? El propio Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él tenía poder sobre las tormentas. Hacía caminar a los cojos y ver a los ciegos. Sanó a los leprosos. Y a los muertos los resucitó. ¿Entonces fuiste amigo del tal Jesús? ¿Era profeta? ¿Un dios encarnado? ¿Qué nos pasará si debemos ejecutarte? Paz. Voy a hablarte de Jesús, nuestro Señor.
Primero, lo conocí como hombre. ¡Hermano! ¡Corre, Simón! ¡Nos ha llamado! ¡Ahí! ¡Ahí puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Ven, hermano! ¡Date prisa! ¡Ven por aquí! ¡Debemos ir a cuidar de nuestra madre! ¡Ahí! ¡Simón, date prisa! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! Tan pronto lo miré, sentí miedo. No de él. Su presencia era como toda la luz, el amor y la bondad del mundo. No, sentí miedo por mí. Supe en ese instante que dedicaría el resto de mi vida a él. Pero tenía yo, un simple pescador, la fuerza suficiente para enfrentar semejante vida. Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Pedro. Díganme, hermanos, ¿quién dicen las personas que soy? Hay quienes dicen que eres Juan el Bautista o Elías. Pero, más que nada, se rumora que eres un profeta, pero nadie está seguro. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy, hermanos? Eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces Jesús caminó con nosotros a nuestra casa junto al mar, donde la madre de mi esposa agonizaba. Su enfermedad era profunda, de las que ningún remedio podía curar. Pero Jesús extendió su mano. Ante mis ojos, disipó la enfermedad. Este fue apenas uno de los muchos milagros que realizó, presenciados por muchos testigos. Impresionante historia. Si fuera verdad, ¿por qué habría de mentirte? ¿Qué habría de ganar? Nada tienes que yo quiera. ¿Ni tu libertad? Como dije, nada tienes que yo quiera. Aunque no te creyera, ya me formé una opinión. Es claro que estás loco. ¿En qué sentido? Cualquier hombre que desea buena salud a su suegra debe estar demente. Eres muy ingenioso, soldado. ¿Cómo te llamas? Martiniano. ¿Quieres oír más de Jesús y aceptar que lo que digo es cierto? Oiré un poco más. Es solo un gallo. ¿Te ofende su canto? Hace que me acuerde. ¿Que te acuerdes de qué? Negué a mi Señor. Yo lo negué. No una, sino tres veces.
¿Pecaste contra tu señor? Sí, yo lo negué. ¿Y no te expulsaron de su cofradía? Los hombres pueden ser débiles de corazón y mente. Nuestro Señor sabía eso. En verdad les digo que todo aquel que cometa cualquier pecado es siervo del pecado. Y un siervo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los libera, entonces ustedes serán libres en verdad. El emperador puede perdonar. Un magistrado puede perdonar. Si imploras ese perdón y niegas a tu señor, quizás seas liberado. Ya fui liberado. ¿A pesar de las cadenas? Tú eres el encadenado, Martiniano, no yo. Libérate. ¿Entonces no harás algo? ¿Esperarás a la muerte sentado? Con Cristo, la muerte es solo el comienzo. ¿Qué hay de mí, Simón Pedro? Y mi pregunta, digamos que tienes razón. ¿Quién perdona mi pecado de ser tu carcelero? Carcelero del amigo íntimo de Dios. El perdón se encuentra únicamente en Jesús, nuestro Señor. Tengo que ir a... Claro, claro. Ve a casa con, sí, con tu esposa. Deja trabajar a un soldado auténtico. Ahora estás sola. No estoy solo. Jesús dice, yo nunca te abandonaré, ni renunciaré a ti. Nada mejor que hacer alborotar a la plebe hablando de los dioses. ¿Cómo pudiste seguir a ese líder? El de los judíos, ¿cierto? Éramos como soldados, siguiendo a nuestro general. ¿Puedes imaginar a un tipo de líder diferente, para quien el soldado más bajo es tan importante como el general más alto? O sea, yo tendría la misma autoridad que los oficiales. ¿Qué general accedería a eso? Hay una diferencia entre liderar por amor a tu pueblo y hacerlo por amor al poder y ambición de liderazgo. Un hombre nace con el deseo de ordenar. ¿Y si tu general te amara y pensara que todos los hombres son creados iguales? Jesús era esa clase de general. Mi hermano Andrés y yo fuimos de los primeros discípulos suyos. Capitanes, podría decirse. Te equivocas, hermano. El maestro me llamó primero. Te equivocas. Yo te dije que encontramos al Mesías. Yo estaba en la barca cuando Jesús dijo, síganme. Estábamos juntos en la barca. Nos llamó al mismo tiempo. Sí, pero yo estaba más cerca de la orilla. Estaban Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús amaba hondamente.
Madre quiso que me sentara a la derecha de Jesús y tú a su izquierda. ¿Por qué sentarme yo a su izquierda? Madre no decide esto. Tú a su izquierda, yo a su derecha. Santiago, Jesús me ama más que a ti. Eso ya lo veremos. Estaban Felipe, Nathaniel y Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo. Tadeo. Simón, el cananeo. Mateo, el publicano. Y por supuesto, estaba Judas. Pero Jesús sabía qué había en nuestros corazones. El maestro hablaba de otorgar un poder más allá de lo comprensible. Sanar a los enfermos. Curar a los leprosos. Resucitar a los muertos. Exorcizar demonios. Libremente lo han recibido. Por lo tanto, denlo libremente. Supón que no funciona, señor. Supón que increpo a un demonio y se rehúsa a marcharse. En ocasiones, implicará más trabajo. A algunos solo los expulsan las oraciones y el ayuno. Brujería y magia. No es de lo que hablo. Hablo del poder verdadero, que solo proviene de Dios. Pues qué ingrato fuiste. Tu señor te dio poderes y lo negaste 3 veces. Hay mucha ira en tu interior. Nunca has deseado un amor verdadero. Paz. Felicidad. Demuéstrame esos poderes tuyos. Dame pruebas. No tienes dolencias. No estás poseído por demonios. ¿Qué esperas que haga? Lo supuse. Mereces ser crucificado. Morir como rebelde. ¿Nadie te lo dijo? Qué lástima, arruiné la sorpresa. Así no puede ser. ¿Ya se convirtieron tus rodillas en agua? Estás entendiendo mal. Yo no soy digno de morir de igual manera que el bendito Jesús. ¿Qué? ¿Lo crees una especie de honor? ¡Qué loco! Martiniano, ven conmigo. Me asustaste. Ven conmigo ahora. ¿Qué está pasando? Un agente con el sello del emperador quiere interrogarte sobre tus charlas con el rebelde. Martiniano. Martiniano, ¿qué ocurre? ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti. ¿En verdad está aquí? ¿Quién? Simón Pedro, claro, al que llaman el príncipe de los apóstoles. Está aquí. ¿Por qué no lo mencionaste? ¿Debo mencionarte a cada prisionero, mujer? No uses ese tono conmigo, esposo. Solo harás el ridículo. Sí, aquí está. He hablado con él.
Le he hecho preguntas. Pero no las preguntas correctas. No sabes qué le he preguntado. Sé que no le has preguntado lo correcto. Bueno, dime qué sería lo correcto. Pedirle su bendición, por supuesto, para mi vientre, para poder darte un hijo. Te arriesgas hablando así. Sé de tu interés en los cristianos, pero no debe ser más que eso. No lo es, ¿o sí? No, claro que no. Hablo en serio. No te voy a perder por ese culto. Ya te oí. Lo has dejado muy claro. Me inspira curiosidad también. Pero no le pediré su bendición. Sería demasiado. Le haré una pregunta. ¿Con eso bastará? Si necesitas pensar cuál... Quiero saber cómo fue que Jesús murió en realidad y los días previos a su muerte y... Bien, pregúntale eso. Y te permitiré dormir en la cama hoy. Muy bien, te haré una pregunta. Estás tan circunspecto. ¿Ansías escuchar historias de mi maestro? Hay una historia en particular que me interesa. La muerte de tu señor. ¿Cómo pasó? Esa historia es a la vez triste y gloriosa. Me sorprende que no la conozcas aún. He oído algunos murmullos, rumores. Quiero que me cuentes la verdad. Alguien quien la vivió. ¿Dicen que fue traicionado? Sí, lo fue. ¿Por quién? ¿Por qué lo hizo? Por favor, tengo que oírlo. Debo estar seguro. Si tu maestro es el Hijo de Dios y tú su mano derecha, yo estaré... Temo por mi alma. Si te cuento la historia y sabes que mis palabras son ciertas, ¿aceptarás entonces a Jesús como tu Señor? No prometo más que escuchar con atención. ¿Por dónde empiezo? La noche de la fiesta de Pascua. Jesús nos convocó a todos a cenar con Él, en un hostal, en la planta alta a salvo de miradas. Había una mesa puesta para 13. Yo había andado con Jesús. Había visto muchas cosas asombrosas y terribles. Creí haberme vuelto sabio y conocedor del mundo. Pero no estaba preparado para oír los secretos que ese salón revelaría. Hermano, acompáñame. ¿Quién habría creído que dos pescadores de Galilea estarían aquí, en este lugar? Sí. Mis manos han perdido su aspereza. Igual las mías. ¿Lo extrañas? Aún somos pescadores, hermano. Ahora lanzo las redes para el Señor. Vaya, ¿quién se supone que va a lavarnos los pies? Felipe, ¿no pediste sirvientes que nos lavaran los pies? El maestro no me dijo que debía pedir sirvientes. ¿Hace falta decírtelo todo? ¿Nos los lavamos nosotros? Pues yo no. ¿Dónde nos sentamos? Esperemos a que el maestro asigne los lugares de honor. ¿Para qué esperar? El orden es siempre el mismo. Judas, bienvenido. ¿Tardarán mucho los demás? Ya vienen. Decidimos esperar al maestro antes de sentarnos. Ustedes esperen. Caminé todo el día. Yo también. Desde que era así de pequeño lo supo. Era un niño sumamente. Nos sentamos, charlamos, reímos. Incluso perseguidos. Incluso casados, como lo éramos. Reímos porque Jesús seguía a nuestro lado. Fue una bendición verlo. Por favor, pásame la jarra de vino. Aún estoy sediento. ¿En serio?
Tienes razón, nada, nada. Entonces entró él. Es fantástico su relato. Sí, claro. Y ya no hubo más risas. No en mucho, mucho tiempo. ¿Cuánto he deseado comer en esta Pascua con ustedes? Antes de padecer. Pues sepan que ya no la celebraré hasta que sea la Pascua perfecta en el reino de Dios. Bendito eres, Dios nuestro Señor Rey del Universo, que nos elegiste y santificaste con tus mandamientos, y que nos diste tiempos específicos para la felicidad, las fiestas y los momentos de dicha. El día de este festejo, el festejo de la Matza, dijo la oración de la dicha y del agradecimiento, pero no había dicha en el salón. Él seguía siendo un ejemplo de amor y luz, pero sobre el resto de nosotros cayó una sombra. Tómenlo y coman. Este es mi cuerpo, que hoy se parte por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Todos beban de esta copa, pues esta es mi sangre, la de la nueva alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Y qué significó, vaya, beber el vino y que comieran el pan? Es el símbolo de la nueva alianza, en conmemoración de su muerte. Ustedes han estado a mi lado en todas mis pruebas. Y a ustedes les confiero un reino. Tal como mi padre me confirió un reino a mí. Pedro, Satán pretende zarandearte como maleza. Pero he orado por ti, Pedro, para que tu fe no flaquee. Y una vez que hayas vuelto, te lo digo, tú fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Te lo digo, Pedro. Antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado. 3 veces.
Con razón detestas oír el canto del gallo. Fui un tonto. ¿Pero dices que él te perdonó? Sí, luego. No porque lo mereciera. Entonces, Jesús se convirtió en el sacrificio. Sí. Abría camino a la nueva alianza que su muerte simbolizaría. ¿Lo entiendes? De hecho, no. Con el tiempo lo harás. ¿Y qué pasó después? ¿Qué está haciendo? No lo sé. ¿Preparó una jofaina? ¿Como un sirviente? ¿Pero por qué? Esa iba a ser de las últimas lecciones que nos daría. De haberlo sabido, yo no habría dudado. Señor. No lo entenderás ahora. Pero después vas a entender por qué hago esto. No, señor. Tú nunca lavarás mis pies. Jesús perdonó a Judas, pero el traidor no pudo perdonarse a sí mismo ni aceptar el don del perdón de Jesús. Así que se quitó la vida. Una muerte fácil para un traidor. Lo mismo han dicho algunos. Entonces, después de la cena, Jesús fue capturado. Sí. Aunque ya era tarde. Jesús nos guió a la campiña, a un jardín llamado de los Olivos. Hoy todos se sentirán decepcionados. Amigos, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Recuerden mis enseñanzas. No hay sirviente más grande que su amo. Si me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. De hecho, se acerca el día en que quien los mate creerá estar complaciendo a Dios. Señor, si estás en riesgo aquí, vayámonos. Oye mis palabras. Muy pronto ustedes llorarán. Se lamentarán, pero el mundo se regocijará. Pero les aseguro que su pena se convertirá en dicha. Padre mío, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo para que yo pueda glorificarte. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo a ellos, a quienes tú me diste al mundo. Siéntense aquí mientras voy a orar. Pedro, Juan, Santiago, vengan.
Mi alma siente una profunda tristeza. Quédense aquí y vigilen mientras oro. ¿Qué propósito tiene esta noche? El Señor nos llena la cabeza con presagios de muerte, traición, sufrimiento y regocijo. Y nos trae a Getsemaní en la oscuridad de la noche para orar. Quiere cumplir la voluntad de su Padre. Está muy afligido. ¿No hemos logrado aligerar su carga? Miren cuánto sufre. Vamos con él. Nos pidió quedarnos y vigilar. ¿Vigilar para qué? De este sitio secreto solo sabemos los 12. Eso es justo lo que me inquieta. Ya dejamos de ser 12. Uno de nosotros es un traidor. ¿Por qué nos eligió a los 3 para acompañarlo? No creo poder seguir despierto. Tampoco yo. Me adormece la tibieza de la noche. Vigilaremos por turnos. Pedro, monta guardia y cuida al maestro. No se duerman, hermanos. ¿Qué tal si así ocurre la traición? Al faltar al mandato del maestro y dormirnos. No creo. Yo no te fallaré, señor. Estaré en vela toda la noche, vigilando. ¿No pudiste velar conmigo una hora? Perdóname, señor. Te fallé. El espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Vela y ora para que no caigas en tentación. Sí. Se comete la traición, hermanos. ¡No! ¡No! ¡Señor! Baja tu arma. Recuerda lo que te enseñé. Quien a hierro mata, a hierro ha de morir. Baja tu arma. Al que buscan. Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús. Thank you.
¡Señor! Será una historia inmortal. ¿Juras que todo ocurrió como dices? Cada palabra. Se llevaron al Señor Jesucristo, a tu Señor Jesucristo, y lo crucificaron. Cuéntame. Eso fue presenciado por muchos. Jesús, nuestro Señor, fue crucificado, tal como se profetizó. Él tenía que morir. No lo entiendo. ¿Por qué murió? ¿Por qué no llamó a sus ángeles para salvarlo, ni usó su poder para bajar de la cruz, cualquier cosa, para evitar el horror de la crucifixión? Al fin llegamos a eso. Eres vivaz, Martiniano, ingenioso. Reflexiona en todo lo que te he contado de Jesús. Jesús dijo que sería glorificado en la muerte. Entonces debió planear ser traicionado. Así que su muerte fue un sacrificio. ¿Pero un sacrificio para qué? Hablamos del pecado. Entonces, el sacrificio fue por un pecado. ¿Pero cuál pecado? Él era puro, nunca pecó. De modo que murió por un pecado ajeno. Continúa. Ya que hemos pecado, Él murió por nuestros pecados. Entonces, al morir, se sacrificó por todos nuestros pecados. Martiniano, ¿lo has entendido? No. No, yo no lo sé. Estaba mejor sin saber nada de esto. No estoy preparado. Si me convierto en seguidor de Jesús, seré perseguido y moriré como tú. ¿Cómo es que no temes morir? Yo no quiero morir. Pero no temo a la muerte. Esta vida es temporal. Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, yo y todos quienes en Él creemos, resucitaremos también. No olvides que yo vi al Cristo resucitado. Sé que murió. Yo vi la tumba vacía. Pero más que eso, vi al Señor resucitado. Caminé con Él. Y conversamos. Comí con Él. Él está vivo. Debo pensar en esto. Debo hablar con mi esposa. Me tienes noticias. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? No te has movido de aquí. Debes irte a casa. Pasaste aquí la noche. Esperaba la respuesta de Simón Pedro. ¿Por qué me hiciste preguntarle eso? Eres un hombre adulto. Pudiste no hacerlo. No puedo ignorar tus amenazas. Sentí tanta curiosidad como tú, pero fui muy lejos. Y ahora me siento inseguro. ¿Inseguro? ¿De qué? De todo. De los dioses, del mundo, de la otra vida y de mí. Pero no te arriesgaré aceptando esa fe. Martiniano, yo no. Eres mi esposa, yo tu esposo y mi deber es protegerte. Seré muy firme en esto. Nos olvidaremos de los cristianos. Amor mío, yo ya soy cristiana.
¿Cómo fue que pasó? Fue una esclava quien me habló de Jesús. La muchacha del mercado. Me dijo las palabras de Cristo. Nos reunimos en secreto para charlar. Muchas veces. Enfermó y la cuidé en su agonía. Amor mío, ella no tenía miedo a morir. Sentía una paz indescriptible. Era dócil, gentil, dulce, era insignificante. Y será la primera al lado de Cristo en el cielo. Mientras moría, sonreía, como si ya pudiera ver su rostro. Siento esa misma paz, Martiniano. Si yo muriera mañana, hay tal sosiego en mi corazón. Mi amado Martiniano, ¿no deseas sentir el mismo sosiego en tu corazón? Ora a Jesús y pídele que perdone tus pecados. Pídele que sea tu salvador del pecado y del castigo. Es imposible lo que oigo. Mi esposa es una delincuente. ¿Tú me amas? Sabes que sí. Con todo mi corazón. Entonces debes elegir. Mi camino es el de Cristo. ¿A dónde conduce el tuyo? No lo sé. ¿Has estado reunido con Simón Pedro en persona? ¿Oíste la verdad en su boca? ¿Qué más necesitas oír? Nada. No necesito más. ¿Aún quieres su bendición? Espera aquí. Se acabó el tiempo, pescador. Amanece. Eres mío. No le temo a ningún mal. Cristo ha triunfado sobre ti. Mi destino está sellado por Cristo. Tengo una última pregunta. ¿Dónde encontraste la fuerza para convertirte en este hombre? De un pescador común a un gran apóstol. La gente se reúne con tal de que los roce tu sombra. ¿Qué originó esta transformación? Fue obra de Dios. Jesús me eligió. Caminó conmigo y me enseñó. Él me dio a mí el Espíritu Santo para guiarme. Y Dios tiene un plan para ti también. La apuesta es tuya, Simón Pedro. Ganaste. He decidido. Cuentas conmigo y con Cristo como Dios. Ahora ven, te sacaré de aquí antes del cambio de guardia. Jesucristo te recibe con honor y amor, Martiniano. Pero no iré contigo. Eso solo te pondría en peligro. Yo moriré. Maldita sea, supuse que dirías eso. Aguarda. Por aquí, rápido. ¿Pero qué has hecho? Si tú no irás a ella, ¿qué alternativa tengo? Esto es un riesgo. Simón Pedro, apóstol de Cristo, te lo imploro. Dame tu bendición.
novela, entregas tu vida a Jesús, declaras que Él es tu Señor y tu salvación. Sí. Entonces te bendeciré como lo deseas. Acepta esta bendición en el glorioso nombre del Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu. Proceso. Proceso, ¿qué estás haciendo? ¿Tanto te gusta la persecución que quieres ser parte de ella? Los dos oímos sus palabras. ¿No captaste la verdad en ellas? No. Solo eran cuentos. ¿Y Cristo? ¿Lo fue también? Sus palabras, sus seguidores multiplicándose. Cumplió profecías, hizo milagros, volvió de la muerte. ¡Esos no son cuentos! Y sus seguidores delincuentes. Eso dice el emperador. ¿Tú qué opinas? ¿Soy un delincuente? ¿Mi esposa? ¿Quieres que nos torturen y nos maten? ¿Me estás pidiendo que desobedezca? Te pido que pienses en tu alma, la parte de ti que vivirá siempre. ¡Basta de confundirme! Renuncia a tu ira, a tu desconfianza. No me hables como si fuera inferior. Voy a arrestarte. Abre tu corazón. ¡Cierra la boca! ¡Sálvate! ¡Dije que cierre la boca! Martiniano. Golpéame cuanto gustes, pero soy tu amigo y te amo. ¡Cristo nuestro Señor te ama! Ven, proceso. Recibe a Jesús como tu Salvador y libérate de todos tus pecados. Dios Padre, nos has dado la salvación. Toca estos corazones que hoy reconocen su necesidad de ti y que desean aceptar a Jesús como su Señor. Proceso, Martiniano, oren conmigo. Señor, acepto a Jesús como mi Salvador y te doy gracias por el perdón de los pecados. Señor, acepto a Jesús como mi Salvador y te doy gracias por el perdón de los pecados. Amén. 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 Novela, tú quieres la bendición de Cristo. Es verdad. La pido, ya que no tenemos hijos. No negaré nada bueno a quienes me aman, dice el Señor. Y ve en paz. Gracias. ¿Cuántas veces lo he dicho, perros? Presos políticos a la izquierda, fanáticos religiosos a la derecha. ¿Acaso debo hacerlo todo yo mismo? ¿Ustedes y su prisionero? Señor. Ya amaneció, par de tarados. Debe ser crucificado. Amárrenlo y llévenselo. Necesito la celda para otro. ¿Quién es ese? Señor, otro cristiano. Pablo de Tarso. Ay, hay más cristianos que cucarachas. Ah.
será lo más difícil que haga en mi vida. ¿Llegó la hora? Llegó, Simón Pedro. Usarán la celda para otro prisionero cristiano. Un tal Pablo de Tarso. Pablo, mi viejo amigo. Maestro, no puedo hacer esto. No puedo. Por todo lo que has hecho, por Cristo nuestro Señor, déjanos ponerte a salvo. Querido Martiniano, a salvo es justamente como estaré. Lo que te dije en la oscuridad, repítelo en la luz. Lo que en voz baja te dije al oído, proclámalo desde las azoteas. Debemos irnos. Pues llévenme con Jesús. Y háganlo rápidamente. No soporto ni un momento más estar lejos de él. Paz les dejo. Mi paz les doy. No la paz que da el mundo, pues en este mundo tendrán muchas tribulaciones. Pero alégrense, pues yo he venido a este mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Todo aquel que pida, recibirá. Quien busque, hallará. Y a quien llame, la puerta le será abierta. Que sus corazones no se turben. No tengan miedo. Permanezcan en mi amor. De nuevo les digo, permanezcan en mi amor. Y no duden que siempre estaré con ustedes hasta el fin mismo de las eras. Doblado en Olympusat, México.